Prince of Persia, Príncipe de Persia. No es esta la versión original, puesto que fue en Apple II, pero sí quizás esta es la más conocida, ¿no? La de MS-DOS. Y es además la que le guardo yo un cariño muy especial porque fue de los primeros juegos en los que descubrí lo que iba a ser el mundo de los PC compatibles, ¿no? Un IBM PSD2. Pues este fue de los primeros juegos que me voló la cabeza. Al principio, no fue el primer PC al que tuve acceso. Era uno con CGA, en el que ya pude disfrutar de algunos juegos buenos como el Loom. Pero cuando vi esto, es que eran todos los sábados por la mañana, mínimo echar un par de partiditas hasta completar el juego. Incluso después de completarlo, algo que no es muy habitual en mí, ¿no? El juego normalmente dejo de jugar, a menos por una temporada, pues yo seguía jugando, porque me tenía totalmente maravillado. Supongo que el juego lo conoceréis. Tenemos 60 minutos para rescatar a la princesa que hemos visto al principio, puesto que no se quiere casar con el visir, el Jafar, que es el que está suplantando al sultán, que está ausente. No sé si lo explica. Entonces, pues eso. Lo bueno también es que el juego está limitado por tiempo, ¿no? Aunque lo hagamos muy bien, bueno, si lo hacemos perfecto, pues igual nos sobran 20 minutos, pero si lo hacemos lo que es una partida normal, incluso cuando ya lo dominemos, pues 40 a 50 minutos casi seguro que se nos han ido. Entonces, de esa manera, pues tenías bastante limitado siempre cuando saber jugar a esto, ¿no? Sabías que si te quedaba una hora para a lo mejor tener que salir de casa, pues te daba tiempo a echarte una partidita. En este primer nivel son varios, son creo que 12. Este primer nivel lo más importante es coger la espada, como habéis visto. Realmente no es necesaria porque hay una manera de saltar ese requerimiento. Y es que, porque para pasar de nivel vamos a tener que luchar contra un guardia, pero si vamos corriendo hacia él y saltamos en el momento adecuado, como que lo atravesamos y entonces podemos pasar a la siguiente pantalla, en la que vais a ver ahora. Pasar de nivel y en el segundo nivel ya no, automáticamente nos dan la espada. Es una manera de engañar al juego, por así decirlo. Espérate, hay que esperar a que se haga. Abra del todo. Si le damos a la barra espaciadora, nos va a decir el tiempo restante. Aunque cuando empezamos un nuevo nivel también nos avisa. Siempre muy importante tener presente siempre el tiempo y sobre todo tener una guía más o menos de por qué nivel voy y cuánto tiempo me queda, ¿no? Para saber más o menos si vamos bien o no. ¿Veis? 58 minutos. Parado demasiado pronto. Eso vamos a ver también que es una constante. El tema de que algunos combates, antes de acercarte a él, hay algunas losas sueltas. Y no hay que frenarse después, una vez ya atravesadas, no antes, porque si no caeremos. En este caso no pasa nada, pero en otras el problema sería que nos caemos al vacío. Vale, la pócima roja por ahora no la cojo.
Básicamente eso nos va a dar puntos, luego explicaré un poco lo que son las pócimas, puesto que van a aparecer varias. Tenemos solo un botón de acción, pero hace varias cosas. Si os fijáis, si estáis atentos a lo que es el teclado virtual, pues vais a ver que tiene varias acciones. Una de ellas es cuando si estamos cerca de bueno, por ejemplo, precisamente la de actual es la de combatir. Combate, vais a ver que al final hago más o menos lo mismo, pero no creéis que aún así es fácil. Cuesta dominarlos, que supongo que habrá mejores maneras de hacerlo, pero lleva lo suyo. Vale, también estáis viendo que las verjas, muchas de ellas no, están cerradas y entonces hay que pisar cierta baldosa para que se activen. Esas se ven porque están como un poco por encima del suelo. En cambio, vamos a ver otras que como que no tienen suelo. A ver si ahora veo alguna. Os lo indico. Esa, por ejemplo. ¿Veis? Esta que voy a pisar ahora. ¿Veis como que tiene ahí entre donde termina la baldosa y el suelo hay como una especie de hueco? Eso hay que fijarse también porque esas son baldosas que lo que hacen es el efecto contrario. Lo que van a hacer es cerrar. Van a cerrar verjas que están abiertas o que se estaban abriendo. Normalmente la puerta que abre una verja suele estar bastante cerca porque casi todas ellas están temporizadas. Entonces requieren que la baldosa que las abra esté cerca para que nos dé tiempo luego a cruzarlo. Esta es una pócima especial. Como veis, la jarra es diferente. Esta sí conviene cogerlas. Bueno, de hecho es una gran ayuda porque nos rellenaría toda la energía. Y aparte, como veis, nos sube un punto más. Nos da un punto más de energía permanente. Bueno, permanente siempre que termine el nivel. Si muero, tendría que volver a cogerla. Como veis ahora, en vez de 4 unidades de energía, tengo 3. Perdón, en vez de tener 3 como tenía antes, ahora tengo 4. Estos pinchos se pueden pasar saltando, pero ahora que todavía tengo tiempo, pues prefiero tomármelo con calma, que es andando. Y esa es otra de las acciones que tiene el botón de acción, que en la versión esta de MS2 es el Shift, tanto el izquierdo como el derecho. ¿Era por aquí arriba? Sí. Los niveles, la verdad que son bastante laberínticos. Por suerte, normalmente rápidamente sabes si estás en dirección errónea. Pero hay muchas bifurcaciones. Algunas con la idea de encontrar objetos que te van a ser útiles, como por ejemplo esas jarras. Pero yo normalmente solo suelo coger dos, quiero recordar. Que están más o menos en el camino principal, no hay que desviarse mucho. Porque con dos jarras más o menos ya es suficiente para, teniendo 5 puntos de energía, pues más o menos es suficiente para poder combatir con garantías todos los combates. Pero hay más, y se pueden, y no sé si puede, hay máximo de 6 o 7 puntos de salud que puedes llegar a acumular. Aquí era primero a la derecha, 54 minutos. Vale, voy más o menos en hora, la que tengo establecida. El problema es que hay un nivel que creo que era el 8 o el 9, ya no me acuerdo. Es que a partir de ahí, aquí no hacía falta subir, ¿verdad? Ahí empiezo a morir. Y aquí el morir no importa en el sentido de que tienes vidas infinitas, pero claro, no te devuelven el tiempo que has perdido. Entonces, si mueres, por ejemplo, justo casi al final del nivel, pues claro, habrás perdido a lo mejor 5 o 6 minutos que eso no te lo devuelven. Y eso es una gran penalización. Vale, estoy intentando acordarme de esto. Ah, vale. No es mal. Que primero hay que ir aquí a la derecha. Ahí me ha agarrado de milagro. No sé por qué no ha llegado. Conviene siempre cuando haces un salto de estos estáticos usar el botón de acción para que así engancharte por si acaso. ¿Llego que no llego? Vale. Esa verja, como veis, la idea es que pasarla siempre así. A ver, eso se rompía, ¿verdad? Para saber, no. Para saber si una losa está suelta, puedes saltar. Entonces se moverá ligeramente. Igual en el techo. Si hay algunas del techo que se rompen y saltas contra el techo, se moverán. En este caso, como no se ha movido ninguna, pues no se pueden romper.
Pasar las cuchillas yo normalmente la hago así. Lo puedo hacer también corriendo, teniendo mejor timing, sabiendo sincronizar mejor nuestros movimientos, pero la verdad es que nuestro personaje cuando está corriendo es bastante difícil de controlar, sobre todo de frenar en el sitio que nosotros queramos. Entonces, por eso las cuchillas yo prefiero pasarlas andando. Además, tiene una cosa que a veces falla, pero a lo mejor falla una de cada 100. Pero si te acercas andando a la cuchilla, el último paso siempre lo hace pegado a la cuchilla. Y entonces ahí se queda en el mejor sitio para que una vez que se cierre la cuchilla, pues puede pasar. Vale, la lucha de los esqueletos, cuando hemos venido por aquí la primera vez, como veis, no ha pasado nada, pero ahora ya al volver, al querer salir, pues los esqueletos están aquí para darnos guerra. No tienen energía. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tirarlos por el hueco. Aquí va a haber otro rápidamente. Hay que protegerse. Nada más caernos. Tener protegido, preparado la tecla de arriba, que es como bloqueamos su ataque. La mejor estrategia para los combates suele ser esta. Te acercas un poquito a él, esperas a que ataque, bloqueas y luego le atacas tú. Esto también era bastante habitual, ¿no? De Jordan Mechner, cinemáticas entre juegos, que ya en el karateka ya tenía bastante de estas. Y esto pues aquí pues perfeccionó esa fórmula que tenía de karateka de querer contar prácticamente una película, ¿no? A ver, aquí creo que primero había que ir a la izquierda del todo. ¿Veis ahí, por ejemplo, hay una baldosa que no puedo pisar porque si no se cerraría eso? Aquí, por ejemplo, al caerse esa losa, caería abajo a una plataforma que es la que abre la verja. Veces también hay puzzles raros, complicados de estos. Aquí no hay que ir, no es necesario venir, pero lo dicho, estas jarras, mínimo tener 5 puntos de energía, va a venir muy bien, sobre todo para los últimos niveles. Con 5 puntos de energía yo creo que ya es suficiente. Aquí cuidado que conviene saltar. Poquito antes. Por aquí. Porque si no te caes ahí. Ahora ya da igual que se cierre. Hay que ir por abajo. Y ahora a la derecha. Hay muchas zonas que no voy a explorar porque, lo dicho, el tiempo es bastante limitado. Si no mueres ninguna vez, pues sí que puede ser que te sobren 10 minutos o más. Pero no creo que sea mi caso. De hecho, no recuerdo si alguna vez me he pasado esto sin morir, que no creo, a pesar de todas las partidas que habré jugado. Aquí parece que no hay salida, pero si nos fijamos arriba en el techo, veis que se termina, se corta. Por lo tanto, por ahí podemos subir. Y ahora creo que era a la derecha. Tengo aquí anotaciones, pero me cuesta verlas de manera rápida, sin perder tiempo. Esos pinchos en el último paso ya sí que podemos pasarlos corriendo. Uy, ahí no me ha dado de milagro. Esa es la salida. Normalmente la salida, pues vamos, creo que en todas, bueno, en todas no, pero en la gran mayoría hay que activarla. Para eso tenemos que avanzar un poquito más. Vale, ya me acuerdo dónde estaba. Aquí. Ese suelo levantado que se ve ahí, ese es el para activar la salida. Y para eso hay que pasar por la cuchilla esta. La verdad es que cuando fallábamos y nos cortaba la cuchilla era bastante sangriento porque se veía, quedaba el personaje cortado por la mitad. Incluso la sangre se quedaba en la hoja de acero. No sé si alguna, supongo que en alguna me cortarán, porque hay una muy adelantada, una doble cuchilla. Bueno, aquí hay que saltar para entrar en el espejo. Y curioso que nos quedamos sin puntos de salud. Bueno, con un único punto de salud. Bueno, lo he dicho, la cuchilla hay un más avanzado, creo que era el nivel 9 o el 10,
Es que ya el truquito este de ir así despacito no vale. Vale, este sí me acuerdo que había que hacer al principio, que es abrir esto. Hay que ir por arriba a la derecha, pero arriba a la izquierda, pero como veis, no se puede, está demasiado alto. Entonces hay que dar un pequeño rodeo. Podemos tirarlos. Pero normalmente cuando no hay que obcecarse mucho en tirarlos, a no ser que sean los esqueletos. Porque como normalmente cuando ya estés a punto de tirarlos es porque ya no les queda energía. Vale, ahora era. Ah, bueno, aquí a la derecha creo que hay un jarrón de esos que dan una vida, pero nos la quitaría el reflejo ese que hemos visto salir del espejo. Uy, yo no sé si es que hay que hacerlo más rápido, que yo nunca he llegado a cogerla. Me ahorro ese tiempo. Ah, espérate, no, este no hay que, no, no hay, no hay que dejar que caiga abajo. Si no, se convierte en un problema. Ahora explicaré el porqué. Si se cae abajo, nosotros guardaríamos la espada y entonces tendríamos que dejarnos caer. En este caso no importa porque podríamos saltarlo por encima y salir de la pantalla. Pero en otros casos, que sobre todo se va a ver en niveles más avanzados, si hay poco espacio para acercarnos a él, bastante probable que mientras que nosotros saquemos la espada, él nos dé un golpe y si no nos ha dado tiempo a sacar la espada, nos matará del tirón. No es que nos quite un punto de energía, sino que nos mata. Por eso tampoco conviene entrar en las habitaciones corriendo, porque si hay un guardia nos mataría del todo. Para aquí supongo que eso se caerá, por lo tanto, efectivamente, me tengo que frenar después. Esta baldosa había que pisarla porque si no se empieza a cerrar esa de ahí. Vale, ya tenemos aquí la salida. Bueno, aquí 5 minutos, voy en hora. Más o menos, yo lo tengo aquí apuntado sin morir. Al menos hasta el nivel 8, que es el nivel 8 donde ya empieza a palmar. Pero ahora voy en tiempo. Las melodías, como veis, son, bueno, como oís, mejor dicho, pues son muy del estilo de Mechner, ¿no? Que no sé si la ha vuelto a hacer su padre, igual que hizo en Karateka, pero eran más como jingles, ¿no? Con melodías cortas para resaltar alguna situación. Como podía ser, la muerte, ganar una batalla. Esto también hay que hacerlo así despacito y con saltos estáticos. Este es curioso porque este sprite no sé si estaría en la versión original de Apple. Imagino que no. Pero creo que solo aparece aquí. Sea así, enemigo regordete. Arriesgando mucho. Normalmente hay pócimas repartidas por el nivel. Pero encontrar alguna. Bueno, aquí creo que no es necesario saltar. Pero como veis, él nos cierra la verja y ahora aquí acabaríamos cayendo, pero no pasa nada porque eso es el final del nivel. Y ahí rápidamente, como veis, dar al botón de acción porque si no caeríamos abajo del todo y moriríamos. Llegaríamos a la salida, pero moriríamos. Lo bueno es que cada vez que empezamos un nuevo nivel nos rellena la energía. Las pócimas, no sé si al final te termino de explicar, pero vamos, vamos a encontrar las normales van a ser rojas o azules. Las que hay que coger son las rojas que nos suben. Espera, aquí hay que saltar. No hay que tirar eso. Aquí había una rota. Y rápidamente moverse para que no nos caiga encima. Os lo he dicho, las rojas no, lo que hace es subirnos un punto de energía si lo hemos perdido, si estamos al completo no. Y luego las azules son trampa. Lo que hacen es quitarnos un punto de energía, así que cuidado con esa. Aquí, al menos en MS2,
sabemos cuándo es una u otra. En otras versiones de otras plataformas, porque este juego ha sido portado a un montón de sistemas. Debe ser uno de los juegos con más diverso, ¿no? Más plataformas. Y luego hay pócimas especiales, como hemos visto, esa jarra diferente, que es. Ahí ya creía que me mataba. Esa jarra que es como más alargada. Esa parte de llenar la energía. Sí, esto había que hacerlo así. Aparte de llenar la energía, nos da un punto más de permanente. No, 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 no. Conforme estaba saltando, me acordaba. Por ahí no era. Ay, mira, esto es lo que os decía. Ahí he perdido 2 minutos que me pueden luego ser muy importantes. Esa jarra, precisamente hablando de las pócimas, esa verde es especial y hay que cogerla en este nivel. ¿Veis? Por ejemplo, ahí ese medio paso que ha hecho, eso es lo que tiene acercarse a las cuchillas andando poco a poco. Que se queda justo sincronizado justo en el borde. Lo que hago siempre es pasar justo cuando se haya cerrado. Aquí no hay que saltar, hay que dejarse caer y hacer esto rápido porque si no se cierra la verja. Ahora por aquí. Combate. Nada más subirnos hay que adelantar un poquito para que no nos mande abajo. Porque si nos manda abajo, luego es complicado, porque lo he dicho. Cuando cambia la altura, nuestro personaje guarda la espada y tarda bastante en sacarla. Y si nos golpean, mientras que no tenemos la espada equipada, nos matan del todo. Hay que tener cuidado de no pisar la losa esa, porque si no se cierra esa verja y creo que nos quedamos encerrados. No sé si hay manera de. Bueno, quizás dando toda la vuelta podríamos volver a activarlo todo. Pero perderíamos un montón de tiempo. Entonces, no piséis esa losa. Y no, cuando hemos venido por arriba, tened cuidado de no romper la losa que hace. O sea, una losa que hay arriba que cae justo a esa. Bueno, ya habéis visto que la pócima verde es una cosa especial que solo es para este momento. Que lo que hace es que caigamos como una plumita y entonces podemos bajar aquí ya donde está la salida y ya completar el nivel. Si nos fuéramos ahí a lo que es a la derecha, creo que hay una jarra de esas que nos dan un punto más de salud, pero luego creo que hay que volver a dar toda la vuelta para poder salir. Porque esa verja, como veis, se cierra y luego creo que no hay manera de volver a abrirla. A no ser que volvamos a dar toda la vuelta. Yo una vez fui a por esa jarra, por curiosidad, para ver qué había por ese lado. Y luego cuando volví no encontré la manera y morí. Vale, nivel 8, ¿qué había que hacer aquí? Ah, vale, esta creo que. Aquí ya puede ser una en la que se. Sí, esta ya puede ser una que se me atragante. Ostras. Mira, lo mejor es dejarse matar. O darle a control A. Con eso lo que hacemos es reiniciar el nivel para no perder tiempo, porque ahí había casi muerto y estaba el nivel, el principio del nivel.
El primer combate, por lo general, se me da bastante mal. Suelo perder siempre aquí uno o dos golpes, pero ya cuatro que había perdido, ¿no? Por suerte tenemos una poción. Van a haber algunas más, pero es que esta parte hay que hacerla rapidita. Lo podríamos pasar andando, pero como este nivel me lo tengo bastante trillado, porque suelo morir aquí bastante. Ya lo hago corriendo. Veces, como veis, se quedan ahí detrás de algún pilar o de alguna columna. Entonces así se hace un poco más difícil ver cuándo van a atacar. Frenado ahí sin querer. Uy. Vale, ese de enemigo que hay arriba, como veis, está muy al borde. Eso es algo que hay que tener en cuenta ahora. A ver si me sale bien. Porque se va a tener el problema que nada más entrar nos va a golpear. Entonces, si no golpea, si entramos corriendo o mal, pues nos va a golpear antes de que saquemos la espada. Entonces, esto hay que atravesarlo. Poquito más atrás. A ver si así. Esto, el saltito, como veis, avanza un poquito. La idea es que el último paso lo de ya entrando aquí. ¿Veis? Incluso me ha dado. Estrate. Creo que justo aquí atrás. Creo que le había hecho bien. Creo que justo aquí arriba hay una pócima de energía, que ahora me va a venir genial. Efectivamente. Pero esto había que hacerlo rápido. Si no lo haces rápido, se te cierran las verjas. Creo que incluso luego no tienes opción de volverlo a hacer. Esta, como veis, no nos da tiempo, pero cuestión de quedarse ahí enganchado y luego colarse por abajo. ¿Qué había ahora? Combate. Coger un poco de espacio. Que no nos tire para atrás, porque cada vez que bloqueamos nos movemos un poco para atrás y entonces nos puede tirar por huecos o mandarnos a una cuchilla como esta. Pero aquí es normal que no nos dé tiempo a pasar por la verja, así que volvemos a pasar por aquí. Y cuidado porque esa última rosa de las que hacen cerrar la verja, así que saltito. Esto creo que se podía hacer con salto estático, agarrándose al borde. Vale, esta, la doble cuchilla, no hay problema. Hacemos como siempre. Todo hay que acordarse ahora la vuelta. No irse a la derecha corriendo, porque si no, la primera cuchilla seguro que nos come. Y ahora nos volvemos y vemos que aquí la verja está cerrada y no hay manera de encontrar la salida. Pero vamos a tener una pequeña ayudita. Que yo creo que esto siempre es automático. De hecho, siempre, efectivamente. Ahí está. Ratoncito de la princesa. Que creo que también nos ha visto la cinemática. Porque vamos un poco todavía adelantado a lo que deberíamos. Esto lo podría volver a pasar saltando, pero no me fío.
Pero el ratoncito ese incluso debería haber salido antes en la cinemática para saber que es amigo de la princesa. O al menos a mí muchas veces me salía antes. Ahí está el ratoncito. O igual sale ahora después de. Como llevándole noticias nuestras. Vale, nivel 9. Izquierda. Hay que empezar. Y había que tener cuidado porque esa losa tierra. Por lo tanto, hay que pasarla saltando. La última losa, la que hay justo delante de la verja. Subir y a la derecha. No, no suele tener pérdida cuando vemos enemigos. Los enemigos siempre están ahí para avisar, ¿no? De cuál es el camino por el que hay que ir. Aquí, bueno, vamos a dar un par de pasitos para adelante. Los colores de los guardianes no sé si indican su nivel de dificultad. Yo más o menos los veo todos iguales, menos el del primer nivel quizás. O algunos de los primeros niveles. Pero más o menos creo que son muy parecidos. Ahora aquí creo que arriba, ¿verdad? Uf, menos mal. Cuando intentas, que estaba leyendo las anotaciones. Cuando intentas dar un pasito andando y hay vacío, no se cae. Al menos la primera vez. Vale, aquí qué había que hacer. Vale, sí, creo que había aquí a la derecha. Vale, ya me acuerdo. Hay que activar esa palanca que hay ahí a la derecha del todo. Bueno es que fácilmente puedes identificar qué paso necesitas antes de correr, antes de saltar, pues si estás corriendo, cuándo deberías de darle al botón del salto, puesto que hay que darle con bastante antelación. He hecho mal. Hay que repetir. En ese sentido, pues ayuda bastante. Cómo está diseñado el juego. Ahora sí. Vale, ahora primero hay que ir abajo. Que no es el camino para la salida, pero hay que hacer esto para abrir la salida, creo. Bueno, la salida no, para abrir justo la puerta de al lado, creo. Consiste en romper esto, ¿no? Vale, no, no te caigas. Abre esa puerta de la izquierda. El problema es que tengo que dar toda la vuelta otra vez. Pero bueno, ahora ya sin enemigos. Por suerte los enemigos no vuelven a aparecer. De hecho, ahí se ven todavía en el suelo. Podría curarme, pero para ir un poco más rápido, pues sigo adelante. Ahora hay que volver a hacer esto. Esto realmente no es necesario hacerlo otra vez si lo haces bien. Ahí la idea es hacer que se caiga esa loseta que se ha caído, pero sin que te caigas tú. Es posible hacerlo. Pasa que lo he hecho muy mal. Vale, suerte ya no hay volver a hacerlo, entonces ahora ya es subir. Siempre que damos un salto estático, siempre conviene dar el botón de acción, aunque creamos que vamos a llegar. No está de más siempre darle. Vale, aquí lo dicho, siempre conviene saltar para saber cuál es la loseta que se va a caer, para así frenarnos después. Ahí he pensado si hacer una cosa u otra y al final. No.
¿Y ahora? Salto. Esa poción no la necesito. Por aquí no es. Hay que ir ahí, eso sí me acuerdo. Ah, vale. Dejo caer. Por aquí. Vale, esa poción verde no. No la cojáis, ¿eh? Lo que hace es que se le dé la vuelta completa a la pantalla. No te mata, puedes seguir jugando, pero claro, muy difícil. Si fuera a la derecha, ahí creo que me daban una poción. Pero simplemente de la que rellena un cuadrito de energía perdido. Y habría que pasar por dos cuchillas. Entonces, como veis, pues no merece la pena. Tampoco para no perder tiempo. Vale, esto sí que hay que hacerlo un poco rápido. Las verjas, como veis, empiezan a bajar. Cuidadito de no caer en las cuchillas. Combate. Cuando está así medio oculto, fijaros en cualquier parte del sprite que se mueva, porque cuando va a atacar, prácticamente se mueve todo el sprite. Está prácticamente todo animado, entonces vais a ver el movimiento enseguida. La verdad es que la animación, como ya sabemos, de este juego es quizá de lo que más destacan, este trabajo de rotoscopia que había hecho sobre su propio hermano. Nivel 10. Vale, ya me acuerdo de este. 28 minutos. Bueno, muy bien. Si no, empiezo a liarla aquí. Vale, aquí muy importante. Cuando pasemos a la siguiente habitación, tardar en frenar. Uy, de hecho. Bueno, lo bueno es que esto está al principio del nivel. Freno demasiado pronto. Es que me haya quitado un minuto. Es que daría la casualidad de que queda poco. Aparte de 28, quedaría poco. Hay que tener cuidado porque si eso, si frenáis demasiado pronto, pues os caéis. Os lo iba a decir, pero una imagen vale más que mil palabras. Vale, aquí lo suyo sería subir e ir a la izquierda, pero por lo comentado, como nada más es subir, nos mataría. Esto lo he hecho muy tarde. Por ahí veis lo de la cuchilla. Claro que no se puede estar hablando. Y centrándose, que esa es la parte más, la que más me va a costar, porque lo he dicho, esa es la parte en la que la cuchilla no lo puedo hacer con el método habitual. Ah, mira, esto es otra cosa curiosa. Te acercas demasiado a él, como que lo atraviesas y cambia de lugar. Aquí no importa mucho, porque básicamente a él es avanzar y luego. O sea, bloquear y luego avanzar. Lo dicho aquí, si intentamos subir ahí por ahí directamente, yo no he conseguido nunca hacerlo sin que me maten, porque no me da tiempo a sacar la espada. Venga, hay que hacerlo así. Muy bien, me ha salido. Cuidado. Pasito de más. Porque ahora hay que venir por aquí. ¿Por dónde era? Así, ¿no? Qué bien. Me ha salido sin que me caiga. Y ahora era así. Izquierda del todo. Dejarse caer. Y podríamos luchar contra este, pero para ahorrarnos un poquito de tiempo, pues me lo salto. Puede ser importante porque si ahora falla una cosa, tengo que volver a pasar por ahí. Pero bueno, la verdad es que tampoco importa mucho volver a hacer esa parte. O sea, volver a hacer esa parte desde el inicio, en vez de repetir, pues prácticamente ese. No te ahorras un par de combates, pero no mucho más. Y espero ahora no liarla, porque va en contra de lo que es la lógica. Porque ahora, creo que es la siguiente pantalla, no te tienes que enfrenar al entrar. Si te frenas. Hay que romper esto. Si te frenas al entrar, entonces te caes y tienes que volver a repetir todo. Entonces ahora creo que es la siguiente pantalla, pero sí es esta, ¿veis? Ahí se me hubiera frenado, me hubiera caído
No hubiera podido activarle la salida. Y aparte, pues eso, tendría que haber repetido todo de nuevo. Venga, a ver, este último combate. Si lo consigo, si no muero aquí, tengo bastantes posibilidades de terminarlo, creo. Aunque el último nivel, que sería el siguiente, es el que menos preparado tengo, en fin. Pero no es muy largo. Pero sí requiere de mucha habilidad. Pierdas segundos. Es lo curioso, cuando solo te queda un minuto, el último minuto, luego te pones segundos, 55, 54, 53, así, y ves cómo se te va acabando el tiempo sin que puedas hacer nada. Espero que no pase eso, que me salte la cuenta del último minuto. Ah, bueno, no, espérate, que te había quedado otra. Quedan dos niveles. Entonces no voy tan bien. Vale. Bueno, lo dicho, espero que no me salte la cuenta del último minuto y al final. Este nivel tampoco era muy, muy largo, quiero recordar. Este. Ya por aquí. Hacía falta luchar. Ahora caemos. Activamos esto. Ah, vale, esto. Uy, que no me da tiempo. Bueno, si veis que no va a parar tiempo, darle justo abajo y entonces se agacha. Vale, este tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Que no me va a dejar sacar. No, este no era el problema. Bueno, que me puede tirar. No, pero este no era. Es uno posterior. Hay que subir y rápidamente avanzar un poquito. Aquí rápidamente dar al botón todo el rato de sosteneros. Esto no se hace de otra manera que sin que pase eso. Este es el importante. Este hay que subir y rápidamente avanzar y bloquear. Si nos tira abajo, tenemos un problema. Venga, que solo le queda uno. Creo que sí, que los azules así. Azules morados son facilillos. Pueden ser muy agresivos, pero suele ser fáciles de bloquear y luego contraatacar. Vale, con esto creo que me ha abierto la salida. No sé si queda algo más de este nivel. Despacito, no. Vale. Venga, pues muy bien. 22 minutos. Bueno, si no lo he dicho, pero dándole al espacio podéis ver siempre el tiempo que queda. Ahora es. Bueno, realmente no es el último nivel porque está como dividido en dos partes. Pero creo que sí que como oficialmente no hay un nivel 13. Este es el nivel 12. Ver cómo se me da. Porque este es mucho de habilidades altos. Lo bueno es que justo en la partida anterior me he quedado aquí y entonces al menos la primera parte del nivel la tengo bastante fresca. Había que hacer primero por aquí. O venimos andando. Y aquí ya a mitad de los pinchos empezar a correr. Ya demasiado tarde. Exacto, como os he dicho, hay que saberlo con tiempo. Y esta es la gran dificultad de este nivel. Acordarte de cuando tienes que hacer un salto en carrera. Porque casi todos los saltos son en carrera. Porque o son grandes distancias o son en plataformas que se van cayendo. Volver a intentarlo. Ahora creo que le había dado demasiado pronto. Bueno que ha sido al principio del nivel. Lo dicho, morir al principio del nivel no importa mucho. Lo que más fastidia es morir casi ya o cerca del final. Vale, ahora era por arriba. 10 minutos, creo que ahora mismo hay tiempo de sobra. Si quieres caer esto, no, a veces hay que hacerlo así. Y caerte tú también, pero bueno, a veces te quita un puntito de energía.
Ahora creo que aquí voy a que volver a correr, ¿no? Este no hace falta correr. El borde y botón de acción. Ahora sí que hacía falta correr. Suerte. No era un salto muy exigente. ¿Y ahora qué era? Ah, vale, ahora había que subir. De hecho, aquí casi se ve un poquito ahí, si veis, justo detrás de la verja, se ve como que no hay techo en esa parte. Entonces, te da una pistilla de que hay ahí una de esas para activar. Bueno, habéis visto ahí que hay una espada. Fijaros bien. Bueno, esto, vale, no. Yo creo que era, vale. No, 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 qué mal. Qué fallo. Demasiado pronto, pero muy mal, muy mal. Pero no tenés que acordarme de esa ocasión mal lograda. Tenía ya el nivel casi hecho, creo. Quedaba muy poco. He fallado tontamente. Importante cuando mueras es en la siguiente. Siguiente intento, no obcecarte mucho con querer hacerlo rápido. Pues, bastante probable que entonces vuelvas, empieces a fallar, incluso en sitios que ya lo habías hecho bien. Entonces al final acabas perdiendo muchísimo más tiempo. Esto era así. Sí. Salto estático. A la izquierda y saltar, que sí que era salto. Barrera. Aquí donde me he quedado. Esa espada, fijaros. Y luego cuando pasemos por. Y volvemos a pasar por esta pantalla, ya no aparece la espada. Ahora sí. Uy. Se me ha olvidado darle al botón de acción. Ya que llegaba. Menos mal que solo estoy perdiendo 1 minuto. Pero aquí, en cosas como esas es como se te puede ir la partida. Sobre todo si empiezas a fallar ahora en cosas que antes sí ya te salían. Cerca del final, también me pasa a mí, me suelo poner bastante nervioso. Empiezo a cometer errores muy tontos. Vale, ahora venía el salto estático, si no recuerdo mal. Con esto de andar así, pues también hace que se quede justo en el borde. Para venir al salto. A ver si a la tercera. La vencida. Así que le doy al botón de acción, no se me olvida. Ahora no me acuerdo qué hay que hacer ya. Correr. Había que romper una de estas. Me caerá encima, no me importa. Y ahora hay que rápidamente darse la vuelta. Y al final veis que ahora no hay espada. Hay que tener claro cuál es la que nos podemos ya frenar, puesto que no tenemos que luchar con él. Hay que bajar la espada, guardarla, dándole abajo. Y a ver, esto es la partida anterior. Vale, que la partida anterior. Bien, entré muy rápido en esta pantalla.
y se cayó el personaje. No aparecieron esas baldosas. No sé si es que hay que esperar a que esté terminando la música. Pero lo dicho, ahí contra nuestro reflejo, lo que hay que hacer es no enfrentarnos a él, sino guardar la espada. A ver, pues creo que esto no sé si. Creo que sí que me ha guardado ya a punto de control. Pero por si acaso, no liarla aquí. Está nuestro amigo. Esto no, esto si muero aquí no hay que volver a hacer todo lo anterior. Aquí está Jafar. Realmente no es un combate muy complicado. Pero espérate. Más que no es complicado, que no es. Joder. No lo recordaba yo así. No es muy diferente a los anteriores. Solo que tiene un poquito más de vida. Y aquí a la derecha, la verdad que, bueno, ahí creo que ni siquiera se puede llegar. Lo que hay que hacer es volver. De hecho, ya se está viendo cómo se está abriendo la puerta de la salida. Cuidado que me caigo. Y aquí, sí, con 14 minutos, más que suficientes. Pues ya simplemente, aquí supongo que esto es, lo han puesto por si te quedaban pocos minutos, sobre todo si estás ya en la cuenta esa final de los segundos, para ponerte nervioso, porque aquí simplemente es correr hacia la izquierda y ya encontrarte con tu amada. Creo que aquí no hay nada, no hay ninguna trampa. Efectivamente. Con la ratita, acompañando. El Jafar muere. Bueno, está muriendo, cae muerto. La gente jalea a su princesa y el joven bravo que la ha salvado de la oscuridad. Nunca más será un extraño, puesto que a partir de hoy será conocido como el Príncipe de Persia. Y aquí es donde da origen una gran saga de juego. Aunque creo que Jordan Mechner ya no estuvo más involucrado. Y ahí pues te dice lo que te ha sobrado de tiempo, ¿no? Esos casi 14 minutos, que son realmente 13:50, 13:52. Ah, vale, espérate que sin tiempo no. Vale, no tenía el foco. Deja ponerte el nombre. Y bueno, este es el clásico del Prince of Persia. Te lo digo, un juego que para mí me trae grandísimos recuerdos de cómo empecé a tener acceso a los PC compatibles ya con VGA y cuando ahí fue todo ese salto de juegos de MS-DOS. Pues nada, me callo ya para que dejar que se oiga la música, aunque creo que no le queda mucho.